Por recomendación del Comité Ético de la Bolsa de Valores, la firma Kane y compañía ha sido retirada de las cotizaciones. La firma Robert Kane y compañía retirada de las cotizaciones. Bueno, ya lo he empezado. Adelante. Le llaman por teléfono, señor Kane. ¿Quién es? De la oficina del fiscal del distrito, señor. Hablaré yo. ¿Diga? No, soy Maglalín, su abogado. Oh, entiendo. Sí, aquí estará. Hay una orden de detención contra ti por desfalco. Parece que tienen prisa. Tendremos que presionar al fiscal del distrito. No serviría de nada. Estamos en año de elecciones. Sí, es verdad. Me crucificaría. Me has dado una idea. Tal vez podamos darle otro enfoque, que parezca una persecución política. Nadie se lo creería. Si el fiscal tiene pruebas de... Claro que las tiene, si no, no me acusaría. Bueno, que yo recuerde, nunca he enviado a la cárcel a un millonario. Siempre hay una primera vez. Pase. Su coche está preparado, señor Kane. ¿El coche? Para llevarle a la regata, señor. Ah, sí. Bob tiene hoy una regata. Me había olvidado de él. No quiero que se entere de esto por un extraño. Iremos para allá. Le dije al fiscal que estarías aquí. Pues que espere el fiscal. ¿Señor Kane? Sí, yo soy. Y él es mi abogado. Señor Kane, ¿le parece que vayamos en su coche o en el mío? ¿No es posible posponerlo hasta mañana? Lo siento, señor Kane. Iremos en su coche. Tú ven el mío, recoge a Bobby y tráelo aquí. ¿Qué hay de la fianza? Yo me ocuparé de eso. Llámame a... La cárcel del condado. A la cárcel del condado, ándale. Bueno, estoy preparado. No es una broma, señor Kane. ¿Me lo dice a mí? Alegría y fantasía. Todo es fácil y divertido con mil ideas de Punto de Cruz. Fichas coleccionables que despertarán tu imaginación. Mil ideas de Punto de Cruz. Con el número uno, álbum de esquemas y guía. Orbis Fabri. Apetitosos. Maravillosos. Un poco de sos, un poco de imaginación. Y qué fácil es improvisar platos rápidos. Graciosos. Maravillosos. Qué fácil es, con SOS, que tus arroces resulten siempre... ¡Sabrosos! Si es SOS, es bueno. Veo que ha comprado Ariel. Sí, cómo no. Siempre Ariel. ¿Y por qué lo compra? Para mí es algo fundamental. Ajá. Esa blancura que deja Ariel precisamente. Pero hay veces que he tenido que llevar cosas a la lavandería. Sí. Y realmente cuando lo lavo en casa con Ariel, pues noto la gran diferencia, ¿no? Te queda mucho más a gusto cuando ves la ropa muy blanca, ¿no? Pues yo le cambio dos no, por su Ariel. Yo no le dejo que lo cambie, ¿no? ¿No? Si usted quiere llevárselo, yo se lo regalo y le digo que tengo otro en casa, pero cambiar no me interesa. No falla, no cambian, porque Ariel es blancura. Aquí, bajo las bateas, se cultiva el mejillón, un arte antiguo que le arrebata al mar su mejor cosecha. Tras su cuidada selección, el mejillón llega hasta ti fresco, con todas las garantías. Un sabor inconfundible con el que puedes sorprender de mil formas. Cultiva el mejillón, un pequeño placer, un gran alimento. Hoy he cumplido 26 años, o sea que ya tengo que empezar a cuidarme más, ¿no? Eso dicen. Desde luego yo me arreglo para mí. Pero para Javier también, que le gusta mucho. DAF contiene ingredientes limpiadores neutros y un cuarto de crema hidratante. Por eso no reseca tu piel, como puede hacerlo el jabón. DAF también en gel de ducha. Cada vez que he usado DAF, he notado que no se me queda la piel tirante ni reseca. Claro que si tiene tanta crema, es lógico, ¿no?
A ver si el año que viene tengo suerte y cumplo 26 otra vez. ¿Intercambian las muertes? Cada uno mata al que estorba al otro. Nunca podrán relacionarlos. Cada uno habrá matado a un desconocido. Usted comete mi crimen y yo el suyo. Un perturbado de mente propone un macabro trato a un afamado tenista que se lo toma a broma. Pero la aparición del cadáver de una mujer estrangulada convertirá en una pesadilla inolvidable aquel azaroso encuentro de dos extraños en un tren. El lunes por la noche, la estrella es Alfred Hitchcock en La 2.